El gravel es un nuevo y emocionante ciclismo de aventura que elimina las limitaciones de las bicis de carretera. Se practica sobre una bici que se parece en su geometría a las bicis de carretera de gran fondo. También con manillar curvo, pero con el cuadro y ruedas adaptadas para poder ser utilizadas también fuera del asfalto. El hábitat natural de una bici de gravel son las carreteras alejadas del tráfico, sin importar su estado de conservación y sobre todo las pistas de grava o arena. También podremos divertirnos rodando por senderos fáciles, siempre que estén limpios, sin piedras ni raíces. La gran diferencia respecto a las bicis de carretera es que las bicis de gravel tienen un paso de rueda muy superior. La medida habitual de neumáticos que encontraremos de serie en estas bicis suele ser desde 700x35 hasta 700x40 aproximadamente, aunque existen infinidad de medidas por debajo y por encima, y también diferentes dibujos. En este enlace podéis ver un post con todos los detalles sobre las cubiertas de gravel. Sí, aquí arriba. Las bicicletas de gravel están pensadas para recorrer largas distancias sobre cualquier superficie y por lo tanto viajar con una bici de gravel es cada vez más habitual, con parrillas, portabultos o modo bikepacking como esta bici que os mostramos. En este enlace arriba a la derecha podéis ver un post sobre qué es el bikepacking y todos sus detalles. Precisamente para facilitar la faceta más viajera y aventurera de este tipo de bicis, encontraremos tanto en el cuadro como en la horquilla múltiples roscas repartidas estratégicamente. El objetivo es poder colocar diferentes portabultos, guardabarros, portabidones, bolsas y todo aquello que podamos necesitar durante nuestro viaje. En las bicicletas de gravel son habituales los frenos de disco y el uso de pedales de mountain bike. Y también el monoplato, siempre que podamos disfrutar de la gama media-alta de componentes y contemos con un cassette de gran rango, como por ejemplo los que vienen en los grupos SRAM, que cuentan con un piñón grande de 42 dientes. Los primeros modelos de precio suelen venir en cambio con el popular y versátil doble plato. No tan cool ni tan estético, pero igualmente válido, sobre todo para la gente que se inicia en esta nueva disciplina. Existen bicis de gravel de gama baja, media y alta y diferentes materiales para el cuadro. Normalmente los modelos más económicos son de aluminio y los más altos de gama pueden ser de carbono o incluso de titanio. Y aunque suene extraño, el acero vuelve con fuerza al mundo del gravel gracias a las propiedades elásticas de este material, que dotan a este tipo de bicis en las que carecemos de suspensiones de un confort extra y un look muy vintage que a muchos nos enamora. En este enlace podéis ver toda la gama de gravel que tenemos disponible en nuestras tiendas. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y no dejéis de montar.